Buenas tardes a todos los presentes. Soy Talia Urquizo, del área de Relaciones del Directorio Académico 2022 de la Carrera de Arquitectura y Urbanismo Ambiental de la Universidad Científica del Sur. En esta oportunidad quiero dar inicio al Focus ARC 2022, Conservación sobre la Arqueología Urbana,
Para empezar, le cedo la palabra a nuestro decano, arquitecto Neri, quien nos dará una breve introducción sobre este evento organizado por la Universidad Científica y Numeria Engineer SRL dentro del marco de nuestras actividades de cultura arquitectónica de la Universidad Científica del Sur. Gracias, Talía. Bienvenido a todos, estudiantes, docentes, invitados externos a la Universidad Científica del Sur. Es siempre un gusto tenerlos en todas las actividades que hacemos en la Universidad Científica del Sur y principalmente, específicamente, en nuestra carrera de arquitectura y urbanismo ambiental. El día de hoy la charla es muy especial porque continúa ya el trabajo iniciado el año pasado con Elena y con Pedro de traer temas muy relevantes del restauro y la arquitectura para nosotros y principalmente para ustedes como estudiantes y futuros profesionales de la arquitectura. Y hoy el tema es muy actual, muy contemporáneo, de cómo podemos vincular la arqueología dentro de la urbe, dentro de la ciudad y la relación, lógicamente, con la arquitectura. Agradezco inmensamente a los ponentes y a los moderadores por la organización de este evento. Y sin más, esperamos contar con ustedes en los siguientes eventos que vamos a continuar haciendo con esa temática sobre el restauro. Y también les invito a que participen de las otras actividades que hacemos en nuestra carrera dentro del marco del programa Cultura Arquitectónica Científica. Bienvenidos más una vez y gracias a todos. A continuación, quiero dar una cálida bienvenida a los participantes de este evento. Primero tenemos a los ponentes, el arquitecto Marco Juani, quien es arquitecto en conservación del patrimonio arquitectónico y paisajístico, a quien le cedo la palabra. Buenas tardes, arquitecto Marco. Arquitecto, disculpe, si está hablando, me parece que su micro está apagado. Sorry. So, here it is. So, thank you. Thank you all for this very, very important presentation. It's an honor for me to have this conversation with you, with all the people that that are linked. So let's start with my presentation. Is it okay? Okay. Thank you. Okay, my name is Marco Cofani. I am an architect. I have a PhD in conservation, preservation of historical architecture. And I work since 2018 for the Ministry of Culture in Italy, and in particular for my office, Superintendenza Archeologia, Belle Arti and Paesaggio, for the county of Verona, Rovigo, and Vicenza. In this part, my work, a big part of my work is linked to the Arena Conservation Group inside the office. And tonight, I speak about this work, and I speak about this important monument. So the title of my presentation is the Verona Theater between use and conservation. But it's not only about use, it's not only about conservation or restoration of the amphitheater, but it's about managing, I think. Managing of this important place, this is the center of this town,
Verona in Italy, in the northern part of Italy. And the arena is it's a special monument, but not the only one. Obviously, amphitheater in the Roman Empire. So there are some hundreds amphitheater all around Europe, Greece, Turkey, and North Africa. The Verona one is perhaps one of the most the best conservative amphitheater. Why? Let's start where we are. Here in this map of Italy, you can see all the amphitheaters that that survived. Most of them are ruined or partially ruined. Verona, in the center of Pianura Padana, in the center of northern Italy, it's an old city, a prehistoric settlement that improved by Roman Empire and transformed in a military settlement founded in the first century before Christ and currently well preserved also in the ancient part of the city. The arena of Verona, it was not built in the first century before Christ, but in the first century after Christ. In fact, at that time, the amphitheater was outside of the wall of the city. Here, you recognize the wall by the red line. The capacity of this building was about nearly 30,000 people. It was a regional building, you say, because 30,000 people was most of the all the people that lived at the time inside the room. So this amphitheater has a regional role, was an important thing that many people go for shows, battles, and other events from all the city, all the county around the Rome, from Trento, for example, Mantua. It was a particularly building because it was built with many techniques and many materials. In particular, in limestone for the facade pillars, bricks, and above all, concrete, Roman concrete for walls, vault, and foundation. So it is a very complex monument that was partially demolished, also, particularly for the facade and stairway side, in the late antiquity and in the Middle Age, in order to use these materials for other buildings, for churches, for homes, for the walls of the city, the external walls of the city that was built in the Middle Ages. But then, at the end of the Middle Ages and the beginning of the Renaissance time in Italy, this amphitheater known a very particular story, very particular condition. Why? Because Verona was the only city in all Europe that decided to buy this amphitheater from other people, to private people that used it in the Middle Ages. Municipality build, bought the amphitheater, then surveyed many architects, visited important architects like Alessandro Peruzzi,
for Andrea Palladio, one of the most famous, visited the amphitheater, surveyed the ruins, and in accordance with the municipality and also the Pubblica Serenissima of Venice, decided to partially rebuild the amphitheater and restored with an incredible work that has no parallels in all Europe. It succeeded between 16th and 19th century for a long period of time, during which the old stairway of the cavea, so the roof of the theater, was completely restored. The same succeed inside for many parts of the building, like pavements, like some arches that collapsed. And so this incredible amphitheater began a new story, you can say. And now it's considered the better conserved amphitheater in all Italy and Europe. About dimensions, the arena was it's the third largest Roman amphitheater after Colosseum of Rome and the amphitheater of Santa Maria Capua Vetere near Naples. And obviously, it is the most important and iconic monument of the city. But also, it is one of the best known entertainment venues in the world, especially for opera festivals. There are two souls of this building. One for the monument, for linked to the monument importance, the cultural importance, and the other linked to the entertainment, linked to shows and many events that are organized by the municipality inside the area. So this building, I said it's a very complex site, an archaeological site, but also an architectural site. But have another soul, linked to the city, to the popular shows, linked to the memory also of this use. And so this is the problem of use and abuse of the arena, and how to manage it, how to take part for conservation or for entertainment use. We have to balance it in this time. But let's start from an important parallel, which is the main difference between Verona Arena and between Roma Colosseum. Obviously, Roman Colosseum has not the arena, the pit, because in Rome was completely destroyed, and only the undergrounds are exposed to the sea. Also, Roman Colosseum has not the stairway, the stair all around the cavea. Verona has the pit and has also the stairway. Stairway in particular was rebuilding
manufacture, all completely within between 16th and 18th century, for 150, 160 years of rebuilding and consolidation, also consolidation of the walls under the stone. How now we can see these two souls of this building? How and when, obviously. In winter, the arena seems is a monument, because there are we can speak of a naked arena. For months in a year, winter, between November to February, the arena was completely empty. It's completely naked, without without object, without the manufacture used for the shows, without stages and others. In the springtime, the amphitheater is transformed, completely transformed, with the many artificial engineering manufacts, objects, stages, seating, and scenography, obviously, for the shows, for the opera shows. So the arena is well known, probably, with this scenography inside, because many people went to the show, visited the amphitheater with all the scenography inside the arena. But this is not obviously the use, the principal use, the particular. The particular, what can I say? The particular, this is not obviously the cultural, the main cultural reason of the monument. So, what is the balance between these two souls on the monument? We can speak also about some ancient uses of this monument that are also linked to shows, comedy, theaters representation, circus, and other very particular events that between 18th and 19th century occurred inside the mountain. So the actual situation is only a development in a part, you can say it. It's only a development of this ancient use. A development that that lasts very, very for a long time. So contemporary shows, contemporary use, start from 1913 with the first opera festival organization, the most important opera that was represented inside the monument, the Aida by Giuseppe Verdi. And how can we imagine that the organization of all this complex machine can be reasonably taken? So there are four public organizations behind this complex machine. First one is Fondazione Arena di Verona,
organized about 50 opera shows a year, or about 700 of spectators. The other organization in Società Arena di Verona, which is a company listed by the municipality, Verona, totally listed company, that organized about 80 pop rock events and concerts for about 1,200,000 spectators. This is the part for the show, entertainment. The other part, there are the municipality of Verona, the owner of the building and responsible for its conservation, and there are my office. So the Ministry of Culture, Superintendenza, Archaeologia and Belle Arti. We are the office in charge, obviously, for the safeguard and the protection of historical monuments. And this is some old struggles between my office and the show organization, with the, you can see the stages, the enormous stages that nowadays also is inside the cavea, inside of the pit, and it's a huge presence. Obviously, it's not only a problem of a technical problem for shows, but it's a problem also in some part for conservation of the monument, because I think you can see many pictures of this. So building this stage is a complex machine that needs some practical and expert technician also, and needs some very, very high attention. But other events occurred in the arena, like fairs, holy ceremony, events linked to sports manifestation, sport organization, the bicycle race in Giro d'Italia, or Verona Marathon, or others. But not only the inside of the building is transformed during the spring, and particular summer, but also the outside part of the building. The outside part linked especially to the Piazza Bra, to the main square of the city of Verona, in which some scenography and other structures put in front of the arena or inside this monumental square, with many complex situations, many problems the distance, the safety distance between these structures and the amphitheater, or the huge presence of the scenography inside the square. So now it's again the time about managing and developing this situation. And there are also, in the end, other challenges, new challenges, because in 2026, the arena will be used as the closing ceremony venue for the Winter Olympics, and also the opening ceremony for Winter Paralympics that will be in Italy, in Milan, in Cortina. So Verona, it's a sort of city appointed and
between in the center between Milan and Cortina. So it is why it is because the closing ceremony of the Winter Olympics will take place in the area. But how this site is managed? All these administration, so Ministro della Cultura, Comune di Verona, and Fondazione Arena, in 2013 signed a public agreement for protection, management, and an enhancement of the Verona Arena. And now this agreement is under revision, a revision in progress that will establish many some restricted rules also for the use and also for enhancement of this of this bill. Now we'll see, we talk about this part that is very interesting. From 2013 also, there was not only the agreement, but there was also a start of this important fundamental project called Art Bonus Project, and based by an Italian law that was financed with 14 million of euros to complete some many special intervention, many special work that start from new archaeological excavation and survey, and to pass in cleaning, sealing and the stairway of the cave, many important restoration works for the galleries, the interior spaces, the new electrical systems and technological system, a revision, complete revision of the lighting system of the amphitheater, the restoration of the toilets for the attendance, for the public, and the reorganization of all the space inside, outside the arena used by Fondazione. And in the end, also, we hope, the museum redevelopment of the building. Because now, when if you only enter as a tourist, as a visitor inside the building, you can't recognize the story. There is no spaces for a museum, for an exhibition that speaks about the story of the monument, all the uses, all the many discoveries that occur inside, the archaeological surveys, for example. All this part of this all this story has no part inside the arena. It's a pity. It's a real it's a bad thing. But inside this project, we hope to develop also a new museum for the amphitheater inside the amphitheater itself. So let's speak about more in details of this part. During this work that started 2 years ago in 2019, we work with the municipality in Verona and with the project and the work director for discover for redesign the underground tunnel, for example, with the archaeologist. Also to recognize the transformation of this building linked to the historical use, for example, with
a new map of the stratigraphy, Masonry stratigraphy. Here it is. Or a new excavation inside the building. For example, we found that incredible structures of the foundation of the arena, built with about 30,000 meter cubic meter of Roman concrete. We discovered it, and inside over this incredible plate, we discovered many rubble of ancient discharges, coins, for example, pit from lime processing, incredible, a glass remelting plant also is recognized inside the amphitheater, glass plant of modern ages, about 15th or 16th century. Many funerary use also in many parts of the building. Other rubble of medieval and modern age, and so on. Also, and finally, the first archaeological toilets made for the start of the opera festival in the first years of 20th century. so modern archaeology, but not only archaeology, obviously, but also restoration of this building. And the most important part for restoration of the building is its roof, or we say the cavern stairway, because the stairway is the roof of the arena. The stairway is a modern part of the monument, very different from the Roman stairway, and built, it is the first, probably the first stone, dated 165,070, the first stone of rebuilding the cavern. And here it is, the cavea at the end of the 17th century in a historical map. Why it is so important to the restoration of the cavea? Because the cavea, I said, it is the roof. And so if the roof is not well preserved, the rainwater flows inside the monument and destroy the vaults. Many problems of conservation is due to the infiltration of rainwater. So we restored, we clean the seats, and also we rebuild the mortar joints between them. So there's some maps of this rainwater infiltration. And here we are, the works inside the monument. Nowadays, we can see in the left part the cavea restored, and in the right part the cavea already not restored. Here are the seats and the mortar joints. Another beautiful vision. The restoration develops also, and have many roles inside, also inside the building, galleries, interior spaces, in the stone arches, pillars, and also discovered some very incredible situation. An art and historical architect in the 16th century wrote some notes, and he said arena was picta, was there are some pictures inside arena,
in 16th century. Probably we recognize some small piece of them, some small piece of these pictures with a Roman plaster made by marble powder also, that are already, there are well preserved in a very, very small part of a big vault in the main entrance of the building. So there are also, for the architectural part of the building, there are many new discoveries linked to the important works of restoration. Also cleaning cleaning the bits inside the walls, inside the building, the vaults, many parts of them. And the third part of this incredible giant work is about new plants, technical plants, lighting and toilets, you say. These are some models of new toilets. This is a toilet unit completely assembled and put inside a Roman local, but without interacting with the Roman walls and vaults. So it is a totally reserved, reversible object due to the conservation needs of the building. Some other technological system that we start from removal or existing plants from vaults and a creation and a simple, unique, single plant distribution line from the underground locals, the underground tunnels to all around the building with specially designed devices, specially designed also particular for the building, for the galleries, or for the cavea, and enhancement of the also of the inside of the many locals inside inside the building. So this is in the left the higher left part of this picture. There's some actually situation of this horrific, terrible situation of the present technological system that these works will completely restored and renewed. Also other picture of the current horrible situation and new solution in progress during the works of restoration, when we see a more simple technological plant, simple made by copper, there are pipes of copper inside the technological cables and other technological plants. But the simplicity of the results is linked with a high level of study, study linked to also linked to the architectural, morphological side, and also to the possibility to work with the new technologies inside this building. For example, with the minimal lamps, thanks to LED technology also, obviously. So there are some results of this intervention. Lighting system,
for the shows, not only for the visit on the monument. It's completely renewed. And the monument itself was a source of inspiration for this lighting project, in particular due to the beautiful natural lightning projected by the Roman engineer. That in some cases there are absolutely incredible when sun take place all around the amphitheater and put its light inside some particular doors, some particular on the walls. So it creates a very, very, very beautiful scene. But the artificial light in the past was not projected. It was a simple simple lens put in some part of the building casually. Now we take we hope the new solution that are in progress, that are installed inside the building, we can put some real progress for the also for the conservation, for the public use, public godimento. So other picture of the current situation and other solution in progress. So I think that in this case, in particular, light can be used also to make a step in order to develop our knowledge also of the building, not only to show them, but also to better know it. The third part, the new museum, finally. Marco, sorry, I have to ask you to go. 2 minutes. A very long a monument with a very long history. And finally, a monument with a history that can be exhibited inside the building. So we find, as a Ministero della Cultura, with the municipality, we found some spaces inside the building where we can talk about this history and we talk about this monument. From archaeological investigation to the construction features and measure stratigraphy of the building, the incredible documentation of cartography or ancient photo, a dream that we hope will be soon a reality, that it make the underground tunnels open to visitors. And all this part is completely unknown also to the Veronese people, and so on. I think I can conclude here my presentation, but I rest obviously here. So if you have questions, thank you for. Okay. Bueno, continuando, se le agradece a la ponencia
Continuando con el evento, también tenemos la participación del arqueólogo Pedro Espinosa, quien también es gestor cultural y escritor. Y le cedo la palabra a él. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Me van a disculpar porque es probable que en ciertos momentos me falle la garganta, que la tengo un poco irritada. Yo voy a hablar sobre lo que es una metodología que hemos implementado en el Complejo Arqueológico Mateo Salado en Lima para hacer la gestión del sitio arqueológico y cómo esta metodología y en general todo el marco teórico que maneja nuestra gestión sustenta las distintas actividades artísticas, culturales o incluso la intervención en investigación y conservación y restauración que realizamos en el sitio. Para empezar, tenemos que entender que cuando hablamos de arqueología en el Perú, se entiende a lo que es lo prehispánico, es decir, toda esta época anterior a la llegada de los europeos, ¿no? Se tiene ese sesgo, por decirlo de alguna manera. Hay arqueología colonial, es decir, arqueología de los primeros siglos de la presencia española, o que se superpone con lo que se llama arqueología histórica, es decir, con la arqueología que puede también acudir a documentos históricos, a fuentes históricas directamente. Y casi no existe una arqueología de lo contemporáneo, ¿no? Que trabaje con textos arqueológicos recientes del siglo XX, como vamos a ver. Así que es bueno que para que nosotros tengamos una idea de la metodología que estamos aplicando, tengamos presente eso, ¿no? El sesgo que hay dentro de la arqueología peruana, por lo cual lo prehispánico es lo absolutamente predominante, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de Lima, pocos sabemos que es en verdad, un espacio con muchos sitios arqueológicos, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 500 sitios arqueológicos dentro del casco urbano de la ciudad y que son de muy diversos tipos. Tenemos campamentos líticos de cazadores-recolectores, algunos edificios pequeños y hasta edificios monumentales, ¿no? Sumamente grandes. Por lo tanto, también estamos hablando de que son de distintas épocas, son de distintos tamaños, de distintas extensiones, ¿no? Tenemos desde sitios arqueológicos muy pequeños, de algunas decenas de metros cuadrados, hasta grandes complejos arqueológicos de 140 hectáreas. En la fotografía que ven ustedes allí, este es un mapa del Sistema de Información Geográfica de Arqueología, del Ministerio de Cultura, y los puntos y perímetros azules que pueden ver allí son algunos de los sitios arqueológicos que se encuentran dentro de la ciudad, ¿no? Para que nos vayamos haciendo una idea de la alta concentración de sitios arqueológicos que hay dentro de Lima. Sin embargo, solo 9 de esta gran cantidad de sitios arqueológicos se encuentran puestos en valor, es decir, investigados, conservados y restaurados, y abiertos regularmente al público. Y alrededor de otros 30 tienen algún tipo de conservación y restauración, aunque no están regularmente abiertos a visitas. En las fotos que se ven ahí tenemos algunos ejemplos de sitios arqueológicos que actualmente funcionan recibiendo visitantes y que han sido restaurados y conservados, ¿no? Por ejemplo, en la foto superior izquierda tenemos a Puchuco, que fue uno de los primeros sitios en contar también con un museo a nivel latinoamericano, con un museo de sitio, valga la redundancia, y que fue restaurado por Arturo Jiménez Borja en los años 50, al igual que Guayamarca, que es el sitio que se ve en la fotografía a la derecha, en la fotografía superior a la derecha, ¿no? También restaurado por Jiménez Borja, bajo una restauración actualmente polémica, ¿no? Como quizás muchos de ustedes lo sepan, esa gran rampa que se ve en el edificio no existía. Es una creación de Jiménez Borja. Y abajo lo que se ve es la Huaca Puyana y Miraflores, que también funciona actualmente y recibe visitas.
Pero el resto de sitios, esta gran cantidad de sitios que no han sido intervenidos ni están abiertos al público, e incluso parte de estos sitios, tienen siempre algún tipo de afectación. Pueden estar siendo usados como basurales, como urinarios públicos, están invadidos por viviendas precarias o también cortados por el avance de construcciones modernas, como podemos ver en estos ejemplos de las fotos, ¿no? Sitios que están llenos de basura, que están con grafitis o que, como se ve abajo, pueden ser utilizados como cochera por parte de algunos vecinos, ¿no? Si tenemos esta gran cantidad de sitios arqueológicos, entonces, ¿cómo los conservamos y los protegemos? Obviamente, la capacidad del Estado peruano para poder proteger esta cantidad de sitios, para poder investigarlos y conservarlos, está absolutamente rebasada. Entonces, tenemos que ir manejando algunas ideas, desde nuestro punto de vista, que a su vez serán las que luego fundamentarán nuestro plan de gestión y la metodología que vamos a ver, ¿no? Primero, que tenemos que superar algunas visiones clásicas. Entre las varias de visiones clásicas que tenemos por superar, me parece que una de las más inútiles, por decirlo así, es la de identidad. Es decir, es esta visión de que el sitio arqueológico crea identidad, ¿no? No hay manera, por decirlo así, de que el sitio cree una identidad sobre la nada. También la idea de patrimonio entendida como ya dada, es decir, que el patrimonio está dado de manera inherente al sitio. Esto también no es así. Vamos a ver por qué. Y desde este punto de vista queremos superar estas ideas y enfocarnos en lo que sería un plan de gestión que efectivamente nos lleve a nuevos caminos para la gestión de los sitios arqueológicos. En esta foto, ya para pasar a nuestro caso de estudio, podemos ver al complejo arqueológico Mateo Salado, que está en el distrito del Cercado de Lima. Está muy cerca al centro histórico de Lima, apenas unos 20 minutos. Y como ustedes pueden ver, y al igual que muchos sitios arqueológicos dentro de la ciudad capital del Perú, se encuentra completamente rodeado por urbanizaciones ya perfectamente consolidadas, ¿no? Aquí podemos ver las 5 pirámides escalonadas truncas y construidas en tapia que conforman el complejo arqueológico Mateo Salado, ¿no? Como ustedes pueden ver, una de estas pirámides, la que está ahí con la letra D, ha quedado disgregada del conjunto justamente a causa del crecimiento urbano, ¿no? Que es el que cercena o corta los distintos sitios arqueológicos que se encuentran dentro de la capital. ¿Qué fue Mateo Salado? Fue un gran centro administrativo ceremonial del llamado señorío Ichima, que fue una suerte de confederación de pequeñas naciones que se desarrolló entre el año 900 al año 1532, ¿no? Específicamente, Mateo Salado surge hacia las fases medias del desarrollo cultural de los Ichima, hacia el año 1100, y luego pasa a poder de los Inca, pero los Ichma no desaparecen, sino que continúan conviviendo con los Incas. Mateo Salado fue una de las sedes de estas pequeñas naciones en las que estaban divididos los Ichma, y actualmente tiene una extensión total de 16.4 hectáreas, casi 17 hectáreas, 5 pirámides escalonadas truncas, restos de las murallas que encerraban alguna de estas pirámides, y un tramo de camino que conformó luego, con la llegada de los Incas, parte del Kapan Yan, o Gran Ruta Vial Andina, ¿no? Todo este sistema vial que llegó a cubrir la extensión de los actuales seis países actuales del continente americano, ¿no? Específicamente de Sudamérica. Entonces, en estas reconstrucciones que tienen en el gráfico a la izquierda, pueden ver las 3 pirámides más grandes de Mateo Salado, como eran, que estaban encerradas por una muralla que dejaba fuera a las 2 pirámides más pequeñas, ¿no? Para que lo tengan de referencia, en la parte de abajo se ve una imagen Google Earth de la cual se ha hecho esta proyección isométrica.
Mateo Salado empieza a ser puesto en valor por el Ministerio de Cultura en el año 2007 de manera ininterrumpida. Está abierto al público desde el año 2014 y se encuentra en un proceso de saneamiento físico legal avanzado, ¿no? De tal manera que desde el año 2010 se ha recuperado más del 50% de las áreas del sitio que se encuentran con ocupación precaria. Es decir, hay familias todavía que se encuentran viviendo dentro de Mateo Salado en condiciones precarias, pero están dentro de procesos judiciales con el Estado para su retiro. En estas tres fotos, en la foto nocturna que se ve en la parte superior, ese es el templo mayor. En la foto inferior tenemos a la pirámide de las aves y en la parte inferior derecha, el camino amurallado del Capañán. Algunas pequeñas imágenes, voy a pasarlas rápidamente, de lo que fue el proceso de recuperación, que continúa el proceso de recuperación físico legal de Mateo Salado, ¿no? El sitio, por ejemplo, estaba ocupado por unos 50 mecánicos informales que fueron retirados en el año 2010 en su gran mayoría. Ya solamente quedan dos familias que se dedican a la mecánica informal. Había una casa sobre una de las pirámides, una casa moderna. Las partes intermedias entre las pirámides que correspondían a antiguas plazas eran utilizadas como campos de cultivo, pero eran regadas con aguas servidas, ¿no? Lo que traía, lógicamente, problemas latentes de insalubridad y de afectación a la arquitectura arqueológica, pero aún así se ha avanzado muchísimo con la recuperación del sitio, ¿no? Ustedes pueden ver en las fotos de la izquierda cómo estaba el sitio antes y en las fotos de la derecha cómo está ahora, ¿no? En la foto superior, por ejemplo, se ve esta gran cantidad de autos y chatarra que eran parte de los mecánicos informales que se encontraban dentro del sitio. Y en la foto de abajo hay un campo de fútbol que en realidad era la plaza prehispánica principal del sitio y que era utilizado como para deportes, pero de manera muy desordenada, generando daños al sitio, obstaculizando el pase público, etcétera, ¿no? Otras fotos más para que ustedes tengan una comparativa de cómo se ha ido recuperando el sitio. En las fotos de la línea central corresponden a lo que era una antigua muralla que, por ejemplo, servía para basural y urinario público y que también ya ha sido recuperado, al igual que lo que se ve abajo, que corresponde también a chacras que eran regadas, como les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, todo lo que está en rojo al momento de que se inicia la puesta en valor de Mateo Salado estaba ocupado de manera ilegal. Más aún, ahí hay algunas partes que faltan cubrir en rojo, y para que ustedes se hagan una mejor idea de la manera como estaba ocupado el sitio de manera ilegal y también generando afectaciones a este. Y ahora este es el panorama actual. Nos ha recuperado mucho, falta allí poner en blanco esta zona de acá, si me permiten señalarlo, ¿no? Perdón. O sea, esta zona superior donde se ve un pequeño recuadro rojo, eso ya está recuperado. Y las tres manchas rojas que se ven ahí corresponden a campos de cultivo, que si bien ya no son regados con aguas servidas, todavía están dentro de procesos judiciales. Pero todo el resto del sitio ya está recuperado. Ahora bien, para nosotros plantear un plan de gestión, lógicamente tenemos que partir de las particularidades del entorno social de Mateo Salado, de cómo es la gente que está alrededor del sitio, porque de lo que se va a tratar para que el sitio tenga sostenibilidad y para que haya una debida gestión es de vincular al monumento con la gente. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que hay una alta heterogeneidad sociocultural y socioeconómica en los distritos o en las zonas urbanas alrededor de Mateo Salado. Para que ustedes se den una idea, en la imagen superior derecha, cada uno de estos colores corresponde a una zona con distinto nivel socioeconómico, ¿no? Con determinado nivel socioeconómico. Entonces pueden ver que son bastante heterogéneas. ¿Y por qué nos debería interesar cuál es el nivel sociocultural y socioeconómico de las personas? Por una razón muy sencilla. Eso determina sus intereses con respecto al sitio, ¿no? ¿Qué esperan del sitio?
qué beneficios esperan o simplemente qué actitud tienen hacia Chile, ¿no? Otra cuestión que también hemos podido ver es que hay múltiples niveles de identidad, y acá es justamente cuando yo voy a esta idea del patrimonio como creador de identidad, y es que en realidad todos los ciudadanos ya tienen algún nivel de identidad. Hay identidades regionales, hay identidades provinciales, hay identidades barriales. Más bien lo que se trata es que este cúmulo de identidades tienen que conversar entre sí. Entonces, el monumento arqueológico puede volverse más bien un espacio para que estas identidades, que por muchos motivos pueden estar enfrentadas entre sí, dialoguen entre ellas. Luego hay una territorialidad difusa. ¿A qué me refiero con eso? Que las delimitaciones políticas territoriales que da, por ejemplo, la municipalidad no coinciden ni con el sentimiento de identidad de las personas, ni con su nivel socioeconómico a veces. Mateo Salado está dentro del distrito de Cercado de Lima, pero si ustedes ven la parte superior de la foto, en la foto derecha, la parte superior, donde se ven varios colores distintos, ven que hay una heterogeneidad dentro de un solo distrito, que es el Cercado de Lima, ¿no? Entonces eso complejiza también la gestión que se quiere hacer del sitio. Luego tenemos representatividades volátiles. ¿Qué significa eso? Que muchas asociaciones, dirigentes vecinales o representantes no tienen frecuentemente mucha llegada o mucha influencia sobre las personas, o sus organizaciones son breves porque se organizan solamente para lograr, por ejemplo, el enrejado de seguridad de una calle y luego ese tipo de organización desaparece, ¿no? No hay liderazgos fuertes y continuados en el tiempo, por decirlo así. Y por último, hay una alta movilidad residencial. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros podemos hacer determinadas actividades, por ejemplo, con algunos jóvenes vecinos, tratando de que ellos sean líderes culturales, pero al año siguiente de repente ya no están. ¿Por qué? Porque en la ciudad hay mucha movilidad social, se desplazan mucho, o sea, están viviendo solo temporalmente en casas alquiladas, pero luego se van a otro distrito, o a su vez llegan nuevas personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos ya varios vecinos que son migrantes venezolanos. Entonces, eso cambia constantemente la composición del entorno de los sitios arqueológicos y es entonces necesario estar nuevamente reiniciando las actividades que se quiere creen un vínculo entre los vecinos y el monumento. Ahora sí, paso propiamente a lo que es el plan de gestión del sitio y está resumido en este esquema que pueden ver ustedes. Su fundamento teórico, de donde parte toda esta cadena de gestión, es la teoría crítica de Max Horkheimer y Theodor Adorno, y la dialéctica negativa. No voy a entrar obviamente en las cuestiones teóricas, que además las estamos construyendo, y en específico, como se ve abajo, el paradigma comunicacional de Jürgen Habermas. Es donde partimos teóricamente nosotros para sustentar lo que viene a ser la secuencia de gestión. ¿Y cómo está hecha la secuencia de gestión? Primero está hecha de premisas, que a su vez determinan objetivos. Estos objetivos determinan estrategias, y estas estrategias actividades, que es como pueden ustedes ver en ese cuadro, ¿no? Las premisas son, como su nombre lo indica, fundamentos teóricos. Y el primer fundamento para la gestión es la patrimonialización. ¿Qué significa eso? Que el patrimonio se construye, no está dado per se. Entonces, ¿cómo se construye? ¿Cómo se hace la patrimonialización? Pasamos al objetivo. En el objetivo, como se ve, dice el monumento como un espacio de convocatoria y reflexión. Entonces, justamente lo que se trata es hacer que el monumento se transforme en este tipo de espacio de convocatoria y reflexión para los vecinos, de tal manera que estos lo patrimonialicen. Entonces, así se van determinando una serie de actividades, como ustedes pueden ver, y no quiero detallar demasiado para no extender mucho la ponencia, pero es con este esquema con el que se sustenta y se determinan nuestras actividades. Es decir, nosotros no hacemos actividades en el aire o al azar, sino basadas en este esquema.
y lo que surge como una metodología transversal y que alimenta tanto las estrategias como las actividades que se realizan en el sitio es la metodología del continuum cultural, como se puede ver ahí en el esquema, ¿no? Y se supone que todo este proceso, esta secuencia, va a ir en beneficio de la comunidad, que es la que tenemos a la derecha en el esquema, ¿no? Entonces, la metodología del continuum cultural, por ejemplo, alimenta lo que son las estrategias como el encuentro y diálogo de identidades, que era lo que mencionábamos hace un rato, el propiciar reflexiones sociales críticas o el hacer del monumento un foco de educación no formal, ¿no? O también estrategias como las que se pueden ver hacia abajo, ¿no? Hacer que el espacio, el monumento sea un espacio cultural, artístico y recreativo, que sea un espacio para iniciativas económicas, que sea un relicto, un centro ecológico y paisajístico dentro de la ciudad, y también un centro turístico, aunque no es precisamente a lo que nosotros nos enfocamos más, ¿no? Y esto parte, dicho sea de paso, si hay que tenerlo en cuenta, de una premisa de que es el monumento visto como un recurso integral de desarrollo, es decir, con valores educativos, paisajísticos, etcétera, 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 muchos otros valores. Estas estrategias determinan actividades, que son las que vamos a ver, y todas estas actividades, como vuelvo a repetir, están sustentadas o alimentadas por la metodología del continuum cultural, ¿no? Por ejemplo, el encuentro por la fraternidad y la tolerancia religiosa, es una actividad que lo vamos a ver más adelante. La investigación, lo que va desde la divulgación hasta lo que es fortalecer una perspectiva crítica en la investigación, talleres y charlas educativas, encuentro sonoro, que es otra actividad que vamos a ver, Culturdepor, etc. Entonces, la metodología del continuum cultural fue creada por nosotros en 2011 como una perspectiva solamente de gestión, ¿no? Pero hoy, como les había mostrado, ya es una metodología transversal de nuestro proyecto. ¿En qué consiste el continuum cultural? Su enunciado lo dice todo. Todas las etapas del monumento, y no solo las prehispánicas, tienen igual valor. Esa es la definición base de lo que es el continuum cultural. Y es lo que determina cómo nosotros vamos a trabajar en el sitio. Entonces, el continuum cultural aúna en esta metodología, o permite trabajar dentro de esta metodología, lo que sería una arqueología contemporánea, lo que sería una arqueología prehispánica, una arqueología colonial, y no desligar la gestión de la investigación, sino también aunar a todas las anteriores una arqueología pública o comunitaria, ¿no? Ahora, seguramente preguntarán ustedes cuáles son algunos de los criterios, digamos así, técnicos y concretos para que el monumento no se deteriore cuando realizamos determinadas actividades. Hay varios, ¿no? Por ejemplo, la primera condición de las actividades es, lógicamente, que no deben generar ningún tipo de afectación al monumento. Luego, que estas actividades no solo brinden contenidos prehispánicos, sino también actuales, ¿no? Porque bajo el continuum cultural también lo que se quiere es evitar estereotipar a Mateo Salado solo como un monumento del pasado, ¿no? Entonces, no hacer necesariamente nada más que actividades que estén inspiradas en el pasado prehispánico, por decirlo así, sino también actividades muy modernas. Y además, estas actividades las realizamos nosotros constantemente con los vecinos, sea ellos como coorganizadores o sea ellos como participantes o también impulsando ellos mismos lo que son talleres, aprendiendo esos talleres educativos, artísticos, etcétera, ¿no? En la foto inferior, por ejemplo, ustedes pueden ver que esa estructura, que es una huaquita construida por nosotros, ¿no? Le llamamos la huaquita para niños, y que tiene algunas características del templo mayor de Mateo Salado, sirve allí para cuentacuentos, ¿no? Con niños vecinos. Acá también hay algunas fotos de las actividades que hemos realizado con colectivos artísticos, como el colectivo Los Payaseres, que ahora son como un espacio, porque se han unido a un colectivo que hace artes plásticas. También el colegio de la zona, de motu propio, también ha iniciado un proyecto que tiene que ver con hacer un museo ahí en el colegio, pero es un museo hecho por los mismos escolares, quienes basándose en los hallazgos de sitio arqueológico hacen, por ejemplo, huacos en vasijas, ¿no? Vasijas prehispánicas,
en cerámica en frío o hacen sus propias maquetas en cartón, etcétera, ¿no? Entonces, con ellos se han hecho jornadas de trabajo en el sitio, ellos mismos han hecho algunas actividades en homenaje al sitio arqueológico. Y como se ve en la foto inferior derecha, los vecinos también ya tienen un grado de apropiación del sitio arqueológico. Ahí esta foto que se ve corresponde a la creación del Comité Comunitario Anticovid, que se realizó en el año 2020, si mal no recuerdo, sí, 2019. Y es un comité para verificar las medidas sanitarias a nivel del barrio, del distrito, para evitar la propagación del COVID, ¿no? Eso ha sido recientemente. Entonces ellos formaron este comité, hicieron la ceremonia y todo lo demás en el sitio arqueológico. Algunas otras actividades más, no solamente se hace, por ejemplo, ofrendas a los apus o la Pachamama, sino se han hecho festivales de cine expresionista alemán, como se puede ver ahí arriba, danza mutó, entre otras. También se ha hecho teatro, no solamente teatro inspirado en motivos prehispánicos, sino también teatro moderno y teatro griego también se ha hecho. En la foto superior izquierda, eso es La maldición de la casa de Atreo, que está basada en la Orestiada. Y abajo a la derecha se puede ver danza moderna, que se ha realizado esto hace muy poco, hace unas 3 semanas, y próximamente vamos a tener otra actividad más de este tipo. Los varios eventos emblemáticos que tenemos en el sitio, por ejemplo, recitales de poesías, festival de cometas, acordes con el tiempo, encuentro sonoro y el encuentro por la fraternidad y la tolerancia religiosa. Estos son eventos emblemáticos, es decir, que los organizamos nosotros mismos y son como nuestros eventos representativos de la UACA. Además, también se han hecho activaciones deportivas, ya que los vecinos pedían hacer este tipo de activaciones con apoyo del IPD. Y acá llegamos a Acordes con el Tiempo, que es uno de los eventos emblemáticos y que también, bajo la óptica del continuum cultural, lo que trata de hacer es tratar de que conversen lo que aparentemente son tendencias no conciliables entre sí. Este fue un concierto, el que ven ustedes en la foto, entre la soprano lírica Silvia Falcón, que canta en quechua, y la banda de heavy metal Masacre, ¿no? Ambos hicieron un concierto en dos estilos supuestamente irreconciliables, pero que de lo que se trataba es de hacer que el público pueda ver de que ambos estilos pueden conversar entre sí, cómo se crean ambos estilos, cómo ambos estilos siguen siendo parte del arte y cómo estas distintas formas de ver el arte pueden confluir en un espacio como es Mateo Salado, ¿no? Esto también es otro concierto de Acordes con el Tiempo que se realizó en el año 2019, y se hizo entre una banda de rock progresivo que se llamaba Actitud Modulada, todavía la banda está activa, y Liberato Cani, que hace rap en quechua, ¿no? Entonces estamos haciendo también conversar, por decirlo así, lo tradicional con lo más contemporáneo, ¿no? Y esto es algo también interesante, que es el encuentro por la tolerancia religiosa. ¿Y en qué consiste? El nombre Mateo Salado del sitio arqueológico obviamente no es quechua, no es prehispánico, es colonial y toma la tradición de un luterano francés llamado Mateus Salade, que hacia 1560 llegó al Perú y se refugió en la huaca que hoy día lleva su nombre. Pero los fines de semana él iba hacia el centro de Lima y pedía limosna, y a la vez, un poco audazmente para su época, hablaba contra la Iglesia Católica, o sea, hablaba contra el boato de los curas, contra la adoración de cruces. Entonces fue capturado por la Inquisición, se le condenó por hereje, y él fue el primer ejecutado por la Inquisición en el Perú, en el año 1573. Es por eso que el sitio lleva este nombre. Todavía no conocemos a ciencia cierta cuál fue su nombre nativo. Y este evento que ven ustedes surgió porque la iglesia luterana local fue a hacer una romería en homenaje a Mateo Salado, ¿no? A Mateo Salade, al luterano francés que fue muerto por la Inquisición. Y entonces surgió la idea de que
se pueda hacer un evento donde las distintas confesionalidades, las distintas religiosidades puedan nuevamente conversar entre sí, ¿no? Compartir ritos, compartir ceremonias, todo siempre desde una perspectiva abierta, ¿no? Y recordando justamente los problemas que puede tener la intolerancia de ideas o la intolerancia religiosa. Entonces, en este tipo de encuentros religiosos, por ejemplo, en el 2018 y 2019, han participado la Misión Luterana en el Perú, la Hare Krishna, el budismo tibetano, la comunidad espiritual andino-amazónica, la Asociación Islam del Perú, la Iglesia Católica, la comunidad Zen y la tribu Dakota, ¿no? Para hacer un repaso de las distintas confesiones religiosas que han participado en estos eventos, que nuevamente están dentro de esta idea de crear núcleos de conexión y de diálogo dentro del sitio arqueológico. Y ahora, ya para ir terminando, pasamos a lo que es el continuum cultural y cómo se aplica la investigación arqueológica. Como les decía, la investigación arqueológica en el Perú, al tener este sesgo tan fuerte en lo prehispánico, usualmente todo lo que son evidencias o materiales modernos o contemporáneos son desechados durante las excavaciones. Nosotros, basándonos en la metodología que les vengo mostrando, recuperamos todo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas con recuperar todo? Porque también eso tenemos que empezar a enfocarlo. Primero, poder definir cuáles son los materiales que nosotros llamamos diagnósticos y no diagnósticos. O sea, porque obviamente Mateo Salado, al haber sido un sitio abierto, fue intensivamente utilizado como basural en los últimos 100 años. Entonces, la cantidad de material moderno que podemos recuperar puede ser inmensa. Entonces, tenemos que tener ciertos criterios para ver qué tipo de material recuperamos. Entonces, generalmente, en los materiales contemporáneos, lo que nosotros recolectamos durante las excavaciones son los que tienen fecha de fábrica o marca, o son bastante diagnósticos en cuanto a su contenido cronológico, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un recorte de un periódico que habla de la clasificación de Perú al Mundial 1978, tenemos canicas de los 80, también es a veces estratigráficamente, es decir, de acuerdo a qué capa, en qué capa está el objeto, podemos saber también su edad, más o menos. Un disco de 45 revoluciones de los años 70, y algo que es también interesante y que lo venimos investigando con el apoyo de un colega antropólogo norteamericano, son los pagos que se hacen a las huacas, es decir, las brujerías, amarres, etcétera, ¿no? En la foto inferior, que se ve en la parte más baja de la diapositiva, eso, por ejemplo, es un pago, ¿no? Es un pago moderno, hecho dentro de la religiosidad popular. Y en la foto que tenemos a la izquierda, eso es una poza de agua de ladrilleros. Mateo Salado fue ocupado por ladrilleros desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta el año 1940. Los ladrilleros estuvieron a punto de desaparecer el sitio, pero fue gracias a las denuncias de Julio Cetello que pudo ser salvado, ¿no? Los ladrilleros lo que hacían era desviar canales de irrigación, hacían que estos muros de tierra, de tapia, del monumento sean humedecidos y luego los desplomaban y esa tierra la reutilizaban para hacer sus ladrillos. Los contextos de los ladrilleros también los recuperamos y nos cuidamos mucho de no impartir a los visitantes un discurso punitivo, o sea, no estar diciendo que los españoles fue lo peor que le pudo pasar al Perú, que malditos sean los ladrilleros porque destruyen los sitios arqueológicos. No, se trata de mostrar las evidencias tal cual y propiciar reflexiones críticas sin direccionar necesariamente al visitante, ¿no? A ver, me olvidaba comentar algo también. Muchos de estos hallazgos que ustedes ven allí fueron mostrados al público en una exposición antes de la apertura de Mateo Salado. Teníamos tres vitrinas y se lo mostramos a los vecinos, ¿no? Los vecinos tenían que hacer recorridos al sitio arqueológico, hicimos un recorrido especial. Entonces, en una vitrina mostrábamos objetos prehispánicos,
en otra objetos coloniales y en otra objetos contemporáneos. Y la vitrina que más les interesó a los vecinos fue la de objetos contemporáneos, porque todos empezaron a establecer entre ellos recuerdos sobre los materiales que tenían ahí, porque a fin de cuentas ellos habían utilizado. Se dieron cuenta de que todos los materiales en la huaca, en términos temporales o cronológicos, tenían igual valor. Se dieron cuenta también de que el uso como basural de una huaca obviamente no es el más recomendable, pero aún así la información o los objetos que nosotros usamos y producimos pueden hablar sobre nosotros mismos, sobre nuestro pasado o sobre nuestra historia local más reciente. Entonces, esa fue una experiencia muy potente y nos hizo ver la fuerza que tenía el continuo cultural para poder suscitar reflexiones y propiciar la construcción de una historia local, ¿no? Ahora, el continuo cultural en la conservación y restauración. En estas fotos ustedes van a ver dos contextos. En la foto superior lo que tenemos es un perfil de basura contemporánea de 1980 que lo hemos conservado y restaurado. Es basura de los 80, pero lo hemos conservado y restaurado, como se puede ver en la foto de la derecha. ¿Por qué la conservamos y restauramos? Porque en esa zona en particular hubo un proceso de destrucción de arquitectura arqueológica y luego un proceso de reocupación en la colonia y en la época moderna casi ininterrumpido. Entonces, la manera como hacerle ver al visitante de que habían pasado todas estas destrucciones y había seguido siendo continuado este proceso hasta los 80, era mostrarle el perfil de basura. Entonces, es por eso que nosotros conservamos y restauramos el perfil de basura y se encuentra a la vista del público. Y en las fotos de abajo, a la izquierda, lo que se puede ver es donde ustedes alcanzan a ver varios ladrillos, en realidad son adobes, no son ladrillos, que están botados, ¿no? Es una casa de los años 50 que reutilizó una pirámide Ichma. O sea, ahí estamos viendo imbricadas una estructura del año 1100 al 1450 y una serie de recintos de los años 1950, ¿no? Juntos. Entonces, estos recintos también fueron conservados y restaurados por los otros. Y nos sirve para explicarle al visitante que justamente todas las etapas del monumento tienen el mismo valor y nos pueden dar información importante sobre cómo este es utilizado a lo largo del tiempo, que es justamente la explicación que le estamos dando abajo a este grupo de escolares que nos visitó. Y ya para ir cerrando, tenemos lo que es el continuo cultural y la gestión hacia la comunidad. Las fotos que ven ustedes ahí corresponden a un taller que se llamó Mateo Salado Archivo y Memoria. Se me está yendo un poco el nombre. En ese taller lo que se trató fue una serie de contenidos que partían del hallazgo infausto que tuvimos del cadáver de una mujer que calculamos de los años 40, más o menos, del siglo pasado, en la misma huaca. Porque como les dije, al ser la huaca un espacio abierto, en los años 50 y hasta más o menos los años 80, y se han enterrado hasta fetos, ¿no? Encontramos neonatos, nos encontramos ahí metidos, pero también encontramos el cadáver de una mujer, ¿no? Lógicamente se tuvo que llamar al Ministerio Público y seguir todo el procedimiento que es el caso. Muy probablemente haya sido violentada y asesinada por la manera como estaba el cuerpo de la mujer dispuesto, ¿no? Además era un entierro muy superficial y muy apurado. Entonces, este tipo de hallazgo, que como digo yo es bastante desafortunado, genera una serie de reflexiones, ¿no? Por ejemplo, violencia de género, violencia contra los migrantes. La mujer tenía una vestimenta que muy probablemente corresponde a una migrante de la sierra, desaparecidos, ¿no? Todos estos episodios de violencia política que hemos tenido en nuestros países y que han determinado que muchos de nuestros hermanos hayan desaparecido. Entonces, a partir de esto, perdón, la antropóloga Verónica Cela creó un taller para escolares, en el cual con los escolares ella le daba una voz a esta mujer y la hacía dialogar con
otros hallazgos que han habido dentro de la huaca, por decirlo así. La hacía dialogar con los Ichma, la hacía dialogar con un entierro chino del siglo XIX que también hemos encontrado en una parte de la huaca. Entonces se creaba, se recreaba la historia de ella, los chicos participaban de esto. A la vez también ellos hacían participar de este proceso a sus padres, también tomando el testimonio de ellos de cómo recordaban que había sido la huaca, qué tipos de uso había tenido Mateo Salado, ¿no? El complejo arqueológico. Y este taller se complementó además con charlas de antropólogos. Por ejemplo, en la foto superior a la derecha pueden ver a un antropólogo que es experto en el tema de la muerte. Bueno, era, ¿no? Ya fallecido desafortunadamente. Y le está dando una charla sobre, sobre ello a los niños, obviamente de una manera muy pedagógica, ¿no? Y también, como pueden ver en la foto inferior, los niños, a partir de todo este proceso, lo que hicieron fue también crear determinadas performances, ¿no? Sobre cómo ellos habían interiorizado todo este proceso de construcción de memoria y cómo lo podían cruzar con sus historias propias, con sus historias locales, con sus historias personales, de cómo ellos se sentían, ¿no? Entonces, en particular, entre las, los varios talleres y eventos que hemos hecho sobre el continuum cultural o, en, o basados en el continuum cultural, este es uno que a nosotros nos interesa mucho y que va a ser próximamente publicado, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir hasta acá. Si desean ustedes más información sobre el sitio arqueológico, la pueden encontrar allí en Facebook y en Instagram. Y quedo listo para el intercambio de ideas que sea del caso. Gracias. Arquitecto, muchas gracias por su ponencia. Y continuando con el evento, ya finalizando, también tenemos a los moderadores. En primer lugar, el arquitecto Pedro Hurtado, quien es arquitecto en restauración, rehabilitación y gestión de patrimonio edificado. El ingeniero Elena Manzoni, quien es ingeniera en patrimonio arquitectónico y paisajístico. Y asimismo tenemos también dos invitados, el arqueólogo Juan Manuel Rojas, quien ha dirigido más de 500 intervenciones arqueológicas, tanto en restauración y rehabilitación de edificios históricos en Toledo como en proyectos urbanísticos y obras públicas. Y por último, al urbanista Augusto Mendoza, quien es experto en economía urbana y regulación urbanística, exdirector ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación, director de proyectos de la Sociedad de Urbanística del Perú. Bueno, les cedo la palabra a ellos. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, va tú. Sí, buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien, realmente es muy interesante la, la presentación de las intervenciones hechas en el patrimonio. Hay cosas, por ejemplo, que me llamaron mucho la atención sobre el anfiteatro de Verona, es, como la reinserción en lo que se refiere al valor de uso, sobre todo, ¿no? En cuanto a organización de shows. Si bien es cierto, esto también implica una transformación, ¿no?, de la imagen del anfiteatro para los espectáculos, aunque esa transformación al parecer tiene cierto carácter efímero, pero finalmente también es un impacto que durante un periodo de tiempo genera en el patrimonio. Toda vez es interesante la generación de estos espectáculos porque además de alguna manera representa también lo que en la historia se ha dado, ¿no?, dentro del anfiteatro. Recordemos que ese anfiteatro fue realizado para espectáculos y, de acuerdo a lo que hemos visto, también en el tiempo se continuaron realizando como tal. Luego, interesa también lo que son los trabajos arqueológicos que se han desarrollado allí, que finalmente nos dan pues, testimonios de lo que eran sistemas constructivos y el uso de esos espacios. De acuerdo también a los trabajos de restauración que se han venido haciendo con criterios principalmente de reversibilidad y una mínima intervención de algunos elementos contemporáneos que se han ido ajustando y que permitían la legibilidad del monumento, ¿no? Entonces, me ha dado la pie para ver que prácticamente hay ciertos valores que se están tratando de mantener en, ¿no?, en las actuales expresiones contemporáneas dentro del anfiteatro de Verona. Hemos dicho el valor de uso en cuanto al el empleo actual que se hace del anfiteatro, el valor testimonial en cuanto a
tratar de resaltar, ¿no?, las evidencias que uno encuentra en, ¿no?, la materialidad del anfiteatro. Sin embargo, sí me hubiese gustado, o me gustaría, no sé, a Marco Cofani, si nos pueda dar algunos alcances de valores, pues, como, por ejemplo, valor simbólico, si este anfiteatro, para, imagino que el entorno inmediato genera cierto tipo de interacción con el público, o sea, no solamente hablo de los espectáculos que se desarrollan, sino el público que vive alrededor de, ¿no?, las cercanías del anfiteatro, y además lo que significa el mantenimiento, por llamamos así, de algo un poquito muy subjetivo, que es el valor estético, ¿no?, que hace que muchas de las intervenciones generalmente tengan, pues, ese sentido de que a algunos les parece excesivo, a otros les parece más bien muy poco. Sería interesante, ¿no?, si Marco pudiera ampliarnos un poquito más de eso, para redondear. En cuanto a la intervención de Mateo Salado, bien es cierto que es una intervención sobre un sitio prehispánico, allí vemos ya claramente que hay una intención de la participación ciudadana, porque, como bien mencionó Pedro Espinosa, la patrimonialización no se da per se, ¿no? Y esto está en función de los valores. O sea, el público tiene que valorar adecuadamente las cosas que a veces, pues, no se da. Recuerdo que hace tiempo atrás había una pirámide también muy conocida aquí en Lima, que Garagallo, en los cuales se había planteado encima, pues, una torre de alta tensión, y que en épocas, pues, de terrorismo, pues, esa torre fue dinamitada y se vuelve a replantear nuevamente, se vuelve a dinamitar, se vuelve a replantear, con todo lo que significa eso, el impacto que genera finalmente en las estructuras del edificio. Entonces, me parece interesante este sentido de patrimonialización, ¿no?, a partir de actividades que se vienen desarrollando. Bueno, una pequeña preguntita también para, ¿no?, para Pedro Espinosa. ¿Qué sucede en cuanto a todos esos recuperación de la arquitectura arqueología contemporánea que ustedes hacen? ¿Queda únicamente en una fase de investigación o también eso es parte de la patrimonialización que hacen con el público, ¿no?, alrededor? Bueno, gracias. Te cedo la palabra a Marco, ¿no? Thank you, Pedro. Very, very interesting question. So, Arena, the amphitheater, was an iconic place for Verona and for the citizens of Verona. Not only in the present, but also in the past, because the Veronese citizen historically said that they rebuilt the monument for its better conservation, to transmit the value of this building, the identity values of this building, to the next generations. And so it's a very complex sentiment, I think, that strictly linked the people of the city with the amphitheater. Since about 600 years, or 2000 years, perhaps from the Roman time, but especially in the last half millennium, I think, with this incredible yard of reconstruction or partial reconstruction of this building. Nowadays, the situation really is transformed. It's transformed by one important economic scenery, the mass tourism. I think the historical city of Verona lost some thousand citizens
in the past 10 or 20 years, due to the economic pressure of the tourism, the mass tourism, the events, the commercial use of many buildings around the arena, for example. And now it is a real problem in the historical city, because people only comes here for tourism or for to spend some 3 hours or to buy some things, but not to live in the center of the city. It's a common problem to all the city in Italy, all the historical city in Italy. The principal, the most known case, it's absolutely Venice. The city of Venice lost half of this population in the last 50 years. Due to the very, very, very important economical use of the ancient buildings, of the streets, of the space of the city. If you think during winter, the historical city of Verona with the arena is empty, there are no shows. It's a low city, if you can imagine it. But in summer or during the season of the shows, on the expositions, etc., people comes in mass to the city during the weekends or during the holidays and others. So in Italy it is a very good, a very important problem that not many cities, not many city or not many municipality as a result nowadays. So I think it is a good question for a deep reflection compared to the solution or to the other situation in America Latina, Latin America, or in Spain. I think in Spain there is many cities probably have the same problems. I think Barcelona or others. But the life also of this monument is connected to the life of people, to the citizens, because I tell you, many citizens of Verona don't know much about its iconic monument, its principal monument of the city, because it is only for the medium Veronese people, the medium Italian people. This is only contenitore, Elena, come posso dirlo? Just a box. A box for thing. Shows. Exactly. Not a monument, or not principally a monument, but only a box for entertainment. Exactly. So this situation changes everything in the life of the monument, but also in the life of the citizens. Bien, Marco, muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Pedro Espinosa. Sí, gracias por la pregunta. Como mostraba en las imágenes, el continuum cultural y las evidencias modernas
están incorporadas al circuito, por ejemplo, de visitas, cuando hemos visto esa casa de los años 50, ¿no? Cuando vimos esta otra foto de una poza que habían construido los ladrilleros, esa zona también puede ser visitada por el público. Es decir, el público no solamente visita las partes prehispánicas, sino también las partes modernas, ¿no? Donde hemos encontrado estos contextos de los que he hablado hace un momento. Es cierto que por nuestra propia educación, los peruanos estamos mucho más dispuestos a entender y a apreciar lo prehispánico y no tanto lo moderno. Entonces, lo que sí hemos visto es que es un proceso poder acostumbrarnos a que todas las etapas de nuestra historia tienen el mismo valor, porque muchas veces vamos al mismo Mateo Salado y nos quedamos viendo solamente la monumentalidad y pensamos en lo que han logrado los antiguos peruanos para hacer cosas tan impresionantes, ¿no? Pero nos olvidamos o le ponemos menos atención a las cuestiones modernas, a los contextos modernos. Pero, como digo, es algo que nosotros también estamos procurando construir con los propios asistentes y visitantes al sitio. Lo que sí tengo que decir es que es más complicado trabajar los hallazgos, objetos modernos, a nivel de investigación arqueológica. Para empezar, lógicamente, los objetos modernos que encontramos no son considerados patrimonio cultural, ¿no? Por el Ministerio de Cultura o por la normativa actual, ¿no? Solo se considera patrimonio cultural o las cuestiones prehispánicas, sobre todo, y coloniales, ¿no? No tanto los objetos modernos, que nosotros sí los tratamos como hallazgos arqueológicos. Pero además su análisis es complicado, ¿no? Porque en el análisis de los objetos contemporáneos, ya no intervienen solamente los especialistas que usualmente estudian objetos prehispánicos, sino también pueden intervenir ingenieros industriales, sociólogos, gente vinculada a la ingeniería química, ¿no? A ese tipo de disciplinas que usualmente no se utilizan para los análisis prehispánicos. Entonces es todo un reto, sobre todo, como digo, la parte de investigar los objetos contemporáneos, ¿no? Bien, Pedro, muchísimas gracias. Cedo la palabra a Elena. Gracias. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. I have to speak English. I'm very happy to be here today or tonight. It depends on where you are now. And I'm very happy because I could hear a very, very interesting things. And first of all, I want to thank Marco for his presence here and for the book that he wrote about Arena. I can put in the chat the link to, okay, now I put it. So you can download his book. It is very interesting. I'm sorry that the book is in Italian, and so people that do not understand Italian lost a lot of things, but the images are really, really wonderful. It has a historical document and modern pictures that are really amazing. So if you have time to have a look to it, please do it, because it's very, very interesting. And reading the book, I found some things that I found in the paper of Marco, but I found again in the words of Pedro tonight. In the first part of the book, they say that Arena is not a Roman monument, not only a Roman monument, but it's a 5th century result of living there, of studying it and on working on it. And it's not so different from the continuum culturale of Pedro. So these two things are so near
regardless of the fact that we are talking about two completely different monuments. One is earth, adobe tapial, and the other one is stone. One is a sacred place, as the other one is a playful space. And again, one is Roman, more or less, and one is pre-Inca, more or less. One is in Europe, and the other one in South America. One is in a small town, and the other one is in a megalopoly. But it's very amazing for me to find this kind of connection. And the other thing that I found in this book is something that is like a fil rouge that is in all the book, but it's very clear in the introduction from Tine. And it spoke about the monument, sorry, but I'm reading. He speaks about a monumentum, but it is not something that happens, that it's not something that belongs to archaeology, but now it's something that belongs to restorators, chemicals, and other experts, engineers, architects. And this is exactly what we found, what we thought when we decided to make this, this seminar. I found in this book exactly what we were thinking. And that's why in this occasion, I want I want Augusto and Juan Manuel to be here, because I'm very, very interested to listen to their point of view. Augusto from an urbanistic point of view, and also Juan Manuel, that made a very interesting intervention in Spain. So in another context, so different from the one we are seeing today tonight, but very, very interesting in the sense of the economic and the business related to the tourism that he could generate it. So I leave the word to Augusto and Juan Manuel. Buenas tardes, ¿qué tal? Antes que nada, quisiera agradecer a la Universidad Científica del Sur y a Numeria por la invitación. Y también agradecer a Marco y a Pedro por sus exposiciones. Realmente han sido muy, muy interesantes. Y como decía Elena, hay bastantes cosas en común. Y una cosa interesante que hay en común es el valor que le ponen para la ciudad. Como escucharon hace un buen rato, mi expertise no es la arqueología, sino es la economía urbana y la regulación urbanística. Entonces, desde esta perspectiva, lo que puedo aportar a esta discusión es cómo es entender o plantear algunos caminos por los cuales la gestión de este tipo de monumentos pueda relacionarse con otros instrumentos de gestión de la ciudad. Y estamos justo, al menos en el Perú, estamos justo en un momento muy importante porque está la ley de desarrollo urbano sostenible acaba de aprobarse y está en proceso de reglamentación. Y justamente en la ciudad de Lima se está formulando el plan de desarrollo metropolitano, que puede desarrollar algunos instrumentos interesantes, sobre todo para poner en valor bienes públicos, en este caso culturales e históricos, que podrían ser de utilidad para la ciudad. En principio, una de las cosas que me parece conveniente resaltar en los dos casos es la puesta en valor del monumento, ¿no? Y el servicio que ofrece a la ciudad. Y en los dos casos se ofrece en servicio. En el caso de Verona es un servicio un poco más, tiene una mayor escala que en el caso de Mateo Salado. Pero los dos se ofrecen servicios. Por cierto, Pedro, muchísimas gracias por la puesta en valor que has puesto. Que has hecho. Me han dado muchísimas ganas de conocer Mateo Salado y estoy seguro que mucha gente en la ciudad no conoce esa apuesta tan viva para poner una porción de historia viva de la ciudad frente a nuestros ojos. Y probablemente ese sea uno de los principales problemas de Mateo Salado, de su gestión, ¿no? La posibilidad de llegar a hacer escala en sus intervenciones. Dentro de los instrumentos de gestión urbana
que están tanto en la ley y los está recogiendo también el plan de desarrollo urbano, es interesante que haya algunos aspectos que pueden generar recursos para la inversión dentro de un equipamiento urbano, en este caso Mateo Salado. Yo sabía que existen esa cantidad enorme de monumentos dentro de la ciudad, de centros arqueológicos dentro de la ciudad. Lo que nunca hemos tenido en cuenta, y eso es algo que se tiene que construir, es la capacidad de traspasar el valor de suelo de lo entorno de la ciudad, del entorno de la, del monumento, para la restauración del monumento. Existen en estos momentos diferentes procesos, capturas de valor, capturas de plusvalía, que lo llaman en otros lados, o contribuciones por mejora, que es algo que podría articular, ¿no? Y que en todo caso habría que explorar cómo se implementa. Pero es muy interesante plantear cómo no solo cómo se relaciona el monumento también con el entorno, a partir de tratamiento paisajista. Una reja siempre rompe las cosas, así que habría que ver cómo se integra. Y además, como bien decía Pedro, Mateo Salado es grande y está mirando diferentes porciones de la ciudad con diferentes, con diferentes dinámicas. Una cosa es lo que se mira hacia Pueblo Libre y la otra es lo que se mira hacia Breña, ¿no? Son dos realidades diferentes, son dos maneras de tratar el espacio diferente, son dos conceptos culturales diferentes de cómo mirar Mateo Salado. Y eso es muy, muy, muy interesante. Y además, de la Plaza de la Bandera hacia Breña, también hay un centro proto-gastronómico también muy interesante. Bastante venta de anticuchos, para los que no conocen Lima. Anticuchos. No sé cómo están traduciendo el marco anticucho, pero... Yeah. Piedini. Ok. Y eso es lo que yo quería aportar. A mí me parece muy, muy, muy interesante el trabajo que se está realizando. Agradezco la invitación. Y quería aportar esto para ver cómo, para conversar y ver qué soluciones encontramos entre todos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, en primer lugar, quiero agradeceros a la organización y sobre todo, bueno, a Elena, que me haya incorporado a este coloquio y tal, porque, bueno, llevo 32 años ya de arqueólogo profesional y además en una ciudad como Toledo, que es patrimonio de la humanidad, como sabréis, y que no, visto desde fuera, no sé qué es lo que puede parecer, pero os puedo asegurar que no es ningún camino de rosas, es decir, las cosas no son nada fáciles. Nada fácil y sobre todo para quienes trabajamos en el patrimonio y amamos el patrimonio. Aquí tenemos que luchar, lamentablemente, a pesar de que existe una ley de patrimonio en la que se exige la intervención, pues tenemos que luchar, pues, digamos, contra lo que algunos, y ese es uno de los problemas por los que tenemos que luchar constantemente, algunos llaman el progreso, que es el avance urbanístico. En el caso de... Yo podría concentrar, he trabajado bastante en rehabilitación de edificios históricos. Las intervenciones me han parecido interesantísimas, las dos, puesto que, bueno... Con el caso de Verona me identifico muchísimas cosas porque Toledo es una ciudad, tiene un casco histórico en el que se está dando eso, la despoblación que continúa, el cómo se está llenando de todo en función del turismo. Yo viví en el casco histórico, lo digo como afectado, viví 20 años junto a la catedral de Toledo y a los 20 años me fui y mucha gente me dice, pero si tú eres arqueólogo, ¿cómo no estás aquí en el casco histórico y demás? Digo, pues mira, lo siento, pero se hace invivible, no han quitado tiendas, lo quitan todo y todo es para el turismo. Ese es un problema que yo creo que no lo aborda, la gente piensa que es solamente, los de Toledo piensan que es solamente Toledo,
y yo creo que no se está abordando prácticamente ninguna ciudad como estamos viendo en el mundo. Es decir, la presión del turismo, pero lo que hay detrás es dinero. Indudablemente todos queremos que, porque el turismo genera riqueza, pero detrás estamos hablando de sostenibilidad. Realmente el planteamiento que hay sigue siendo sostenible, un planteamiento en el que el turismo sigue siendo igual, es decir, con turoperadores, con todo y tal, como era hace 40 años, que viajaba mucha menos gente y las ciudades no tenían esa presión. Pues yo creo que eso ya no es así. Indudablemente yo no estoy en contra de que la gente pueda viajar y que haga turismo. Quiero un turismo de calidad, evidentemente, y que el patrimonio arqueológico sirva para concienciar a la ciudadanía, a la sociedad, de la importancia que tiene el conocer el pasado y el conocer la historia. En función de eso, es por lo que tenía unas imágenes, pero es que si no vamos a tardar muchísimo, lo siento, Elena, quizá vamos ya muy mal de tiempo, ¿no? Tenemos 8 minutos, pero tenemos que saludar a Augusto, que tiene una cita y tiene que ir. Ah. Vamos a agradecerlo mucho y hasta la próxima vez. Chao. Como decía, os podría exponer un caso bastante fuerte en el que incluso hay quien está barajando la posibilidad de, bueno, con una amenaza de que si se urbanizara este lugar, que era el antiguo suburbium de la capital del reino visigodo, en Toledo, estamos hablando de más de 60 hectáreas de terreno que está sin edificar, ¿eh? Que está sin edificar. Está sin edificar porque hubo una fábrica de armas fundada por Carlos III a finales del siglo XVIII y luego continuó con una fábrica de armas moderna hasta los años 90 del siglo XX, que se eliminó y se ocupó por la universidad. Y entonces ahora, bueno, ya pues esos terrenos que había de salvaguarda ahí para ese espacio, pues se dijeron, bueno, pues vamos a urbanizar. Y nos tocó a muchos ciudadanos y sobre todo a los expertos con escritos y demás para decir, oye, que aquí hay restos arqueológicos, etcétera. Bueno, y hubo incluso, todo se paralizó ya, parece ser, con presión ya a nivel estatal e incluso de la propia Casa Real. Ha sido unos líos. En mi caso, y ya lo digo, pues lo tengo que resumir muchísimo, yo tengo en mi proyecto, yo quería haber desarrollado aquí un proyecto y por eso hablé con autoridades, llegué a hablar con el delegado de Cultura de la región de Castilla-La Mancha y con el alcalde, que ahora es presidente de la comunidad autónoma, que entonces era alcalde en 2011, y les puse un proyecto que, la verdad es que cuando Pedro estaba explicando todo lo que estaba haciendo, pues yo me identificaba también muchísimo con ello, pero Pedro, sinceramente, no he tenido, salvo el pueblecito donde está ubicado el lugar donde estoy trabajando ahora, que es un yacimiento que se llama Guarrazar, donde apareció uno de los tesoros más importantes que se han encontrado hasta ahora de la tardo antigüedad y Edad Media en Europa. Es el famoso tesoro de Guarrazar, donde había coronas votivas de obispos, abades y de varios reyes visigodos. Eso apareció en 1858 y hasta el siglo XXI no se ha hecho ninguna intervención arqueológica. Ahí hemos empezado, está a 10 kilómetros de Toledo, ahí hemos empezado un proyecto en el que efectivamente estamos haciendo, pues recuperando paisaje cultural, el espacio medioambiental y no solamente lo que es el yacimiento arqueológico, porque ahí vamos, yo creo que he leído también el artículo que tenéis publicado sobre Mateo Salado y que me ha sorprendido muchísimo como yacimiento arqueológico. Ahora con tu exposición
me ha sorprendido muy gratamente también que estéis haciendo eso, y la verdad es que muy gratamente, por cierto. Y yo me lo he tenido que hacer con mi propio dinero, es decir, con el dinero de mi empresa. Es decir, he invertido más de 100.000 euros, y digo he invertido, ¿eh? Y lo recalco, no he gastado allí nada, ni un céntimo. Todo ha sido una inversión, porque yo me veo muy satisfecho. Esta semana hemos tenido 4 colegios, y yo cuando veo a los chicos de primaria, sobre todo de primaria ya, porque es que están todavía por hacer, y les veo que empiezan a disfrutar la historia y me dicen, me gusta mucho todo lo que has explicado, quiero ser arqueólogo, que te digan que quieren ser arqueólogo, bueno, de pronto ese día es que les ha llegado lejos. La recuperación del espacio y sobre todo el patrimonio. Yo cuando hablo de patrimonio tengo una frase que la subrayo siempre, la pongo en negrita, diciendo que lo que hacemos en Guarrazar es recuperar el patrimonio arqueológico y medioambiental. Ojo, que cuando hablo de patrimonio para mí es todo, el patrimonio cultural también y el del paisaje cultural. Cuando hablo de paisaje cultural es poder recuperar las antiguas huertas, que todo eso ha cambiado en los últimos 40 años, es decir, para que las nuevas generaciones puedan conocer todo ese proceso, no solamente la parte histórica antigua y arqueológica, sino hasta por eso hemos vuelto a recuperar las huertas, hemos hecho también estoy ahora con un proyecto para poner un gallinero y los niños puedan ver las gallinas allí, en semilibertad, etc. Y a partir de ahí, pues lograr sobre todo la puesta a disposición, que es como completo la frase, es decir, la recuperación de ese patrimonio y la puesta a disposición de la sociedad. Porque no se puede entender que el patrimonio esté generando alguna función y tal, sino y la investigación y todo lo que hacemos, sino es porque está la sociedad detrás. Y está la sociedad detrás, y os he hablado de los niños, y para mí, y siempre les digo, cuando hay una visita de adultos, les digo, por favor, entendedme, que cuando estaba escribiendo, redactando el proyecto de aquí, estaba pensando en los colegios, estaba pensando en los niños, porque cuando los veo a todos ahí enfrente, digo, aquí están todos, hay carpinteros, albañiles, abogados, están los alcaldes, algún político. Es decir, están ahí todos. Y para mí esa es la función principal y yo creo que es donde hay que trabajar. Cambiar, yo me he propuesto trabajar en cambiar un poco más ya la mentalidad, empezar desde abajo, para no chocar con los muros que parecen muros de piedra inamovibles, los actuales políticos y demás, que no sé qué miran, qué tipo de rentabilidad quieren sacar. Y ahí es donde creo que hay que trabajar. Bueno. Nada, y muchísimas gracias de verdad y encantado de haberos conocido. Muchas gracias a todos. Lamentablemente tenemos que irnos porque el tiempo se ha acabado, pero de verdad muchas gracias a todos. Ha sido muy, muy interesante. Tengo muchísimas preguntas que hacer a todos y creo que voy a hacerla en los próximos días. Bueno, grabamos este evento y ahora estaba en directo y vamos a ponerlo también en el YouTube de la universidad y de AR acerca de la restauración, About Restoration, a propósito de restauro, y vamos a enviar el link a todos los que quieran. Talía. Sí. Muchas gracias, arquitectos, por tan valiosa exposición y pues sus comentarios que nos dieron al final. Sabemos sin duda alguna que este conversatorio es de gran provecho educativo para todos los estudiantes de nuestra comunidad científica. Y también agradecer a nuestros asistentes, recordarles que ya se mandó el link de asistencia. También les esperamos en los siguientes eventos. Estén atentos a las redes sociales y pues nada, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todos. Chao. Gracias. Hasta la vista. Chao. 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 Muchas gracias. Chao. Hasta luego.